Muy buenas, YouTube. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Valhalla. Continuamos. Estamos en la misión El Camino al Valhalla. Sigurd ha decidido que es el momento de ir a ver a su padre, a Noruega. Así que vamos a acompañarlos y a ver qué sucede. No tiene que dar mucho más para el final del juego. Así que cogeremos nuestro Drakkar y volveremos a nuestra tierra. Sigurd. Partimos, Eivor, hacia Noruega y aún más allá. A Noruega, pues. Bien, bien. Ve tú delante. Ya, muy cambiados, por cierto. Como ahora dejamos Inglaterra a merced sin nadie que mande en el campamento, solo Radley. El salón de los caídos. Esto me resulta extraño. Estos años donde nacen las leyendas, nueva misión. Ha más que las décadas que pasamos aquí, hermano. Y hace mucho más frío del que yo recordaba. Ha faltado la vela. Digo, esto va un poco lento, ¿no? Calla. Ahora este es el reino de Harald Haarfagre. Cada cumbre y fiordo. Me duele decirlo. Incluso pensarlo. Nuestro padre es su bufón. Fue lo que él eligió. Se doblegó con facilidad y se rompió. No lo compadezcas. No. Pasé muchas lunas sin dormir, siempre pensando en su traición. Cuántas desgracias le deseé. Ahora tan solo merece... No, me doy. No pienses más en ello, Sigurd. Mejor que hostigar a... Al contrario, debe sentir el asco que siento yo. Ese perro faltero debe saber la gloria que dejó escapar al rendir el asco. ¿Quieres hablar con él? Sí. ¿Qué pasa? ¿Me queda trancado? Cara a cara. No, tío. Pienso decirle la verdad. ¡Detente, idiota! Venga. ¡Qué desastre! El Rubiales aquel que se era el rey de aquí, de Noruega, ¿no? Se va a durar menos. El mapa que tenemos aquí. Bueno, hay cosillas, ¿eh? Alrekstad, un lugar próspero, y no gracias a nuestro padre. ¿Estás seguro de esto? Diré lo que tenga que decir. ¿Temes que te reprenda? Al contrario, lo ansío. Tal vez ese chucho haya olvidado cómo ladrar. O tal vez logres volver a prender su llama, inspirarlo con relatos de nuestra gloria. Entonces avivaré esa llama hasta que arda. ¡Líder! ¡Eivor! ¿Cómo estás, Yaudek? Vamos a que aparcar bien. Si no, el Sigurd no va a salir. Atacar. Acercaos al muelle. ¿Qué dijo Rando? Que nuestro padre pasa los días en los salones de hidromiel y las noches en tablones de madera. Eso dijo, sí. Busquemos en los salones. Recuerdo que cerca había un tugur, donde los
los hombres ahogaban sus penas. Deberíamos buscarla. Venimos con las manos vacías, sin obsequio alguno. Las ratas no aprecian los regalos, tan solo los olisquean y los lamen. Tú siempre tan alegre. La taberna. Despliega las alas, Sinin. ¿Dónde? Ahí. Ese pobre Beodo nunca se marcha. Acepto cualquier... Deberíamos irnos. Míralo. Ha hecho el viaje este para... irnos. Padre. ¿Sigurd? Hijo mío. Eivor. Por las barbas de Odín. Venid y dejad que os vea bien. Basta. No te acerques más. Por la sangre de Tyr. ¿Qué te ha pasado? Esa herida es horrible. ¿Estás bien? Mejor de lo que parece, te lo aseguro. Esto merece un brindis. Vuestro viaje ha debido de ser largo y gélido. Bebed para templar vuestra sangre. No hemos venido a beber ni festejar. Tan solo a ver lo que queda del que fue un gran hombre. ¿Y después qué? ¿Libraréis otra guerra contra el rey Harald? ¿Exigiréis su corona? ¿Eso queréis? ¿Sembrar más discordia? Menuda estupidez, viejo. ¿Por qué iba a tener interés alguno en este páramo helado? Se cuenta que Inglaterra ya está infestada de reyes. Pensé que tal vez... regresaríais a Noruega para... Ya he abandonado todo sueño de ser rey, padre. Me aguarda un fin mucho mayor que ese. Tan solo he vuelto por una razón. Para despedirme. Y para darte las gracias por tu estrepitoso fracaso. ¿Fracaso? Como padre, como rey y como hombre. Sin eso, jamás habría descubierto quién soy en realidad. Mi fracaso, como tú lo llamas. Mi juramento al rey Harald era la única solución sensata para alguien en mi situación. Tu traición no tuvo nada de sensato. Sigurd debería haber sido rey, y tú le arrebataste ese reinado. ¿A quién traicioné? ¿A un hijo que nunca estaba en casa? ¿A un crío sin dotes de liderazgo? ¿A un Drenger arrogante? ¡Mientes! He dirigido a innumerables hombres en la batalla y mis barcos han saqueado todo el mundo conocido. Hablas de ser rey como si se tratara de contar las muescas de tu hacha. Pero gobernar es mucho más que eso. Le cedí mi corona a Harald... porque es un hombre que comprende el desafío que supone reinar. A diferencia de ti. ¡Gusano patético! ¡Sigurd! No hemos venido a esto. Los planes cambian. Vamos a poner jarales. Como los corazones. El mío, no. ¿Y tú? Eivor. Te deseo toda la paz que hayas sido capaz de encontrar en tu nueva vida. No es que la haya encontrado, Eivor. Tuve que elegirla. Elegí el único camino que no llevaba más violencia, muerte y llanto. Tu padre lo habría comprendido. Murió para evitar un destino similar y salvar a su familia a cambio de su reputación. No. Mi padre, él habría... Él te quería. Eso es todo. Sí.
sensiblerías. He oído suficiente. Hijo, por favor. Deja que se vaya. Has dicho lo que tenías que decir y Sigurd te ha escuchado. ¿Qué le ha pasado a mi hijo? ¿En qué se ha visto envuelto? Está loco. Que se llevó su brazo y su alegría. Ha visto la verdadera naturaleza de su padre. Un cobarde, más honesto con sus enemigos que con su familia. Yo fui un padre para ti, Eivor. Yo no tengo padre. Vamos a por el Haran. Esta triste empresa ha terminado. Y en buena hora. Ahora pondremos rumbo a orillas lejanas, a mi propósito verdadero, a mi destino. Al final de mi camino. Siempre he dicho que te seguiría a cualquier lado, hermano. Pero si pretendes que vayamos aún más lejos, quizá me lo piense. No creo que lo hagas, Eivor. Creo que te vas a maravillar ante lo que tengo que enseñarte. ¡Trista! ¿Sigues disgustado por tu padre? En absoluto. Solo reflexionaba en mis visiones. Me asombraba ante ellas. Qué presentes las tengo como recuerdos de ayer. Háblame de ellas. ¿Por qué no me las describes? En la más antigua vi una gran puerta incrustada en el hielo, más al norte de Hordafylke, con la piedra de la saga coronando su arco. Las visiones se hicieron más intensas. La puerta se abría, revelando a Yggdrasil, el árbol de la vida, los campos dorados del Valhalla y los rostros de nuestros dioses que me llamaban amigo, hermano, guerrero. Me sentía como en casa, conmovido por su amor. Tengo que contarte que no estás solo en esto. Yo también he tenido visiones. ¿En serio? ¿Qué te han vaticinado? Es difícil de explicar. He visto a Odín guiándome hacia las sombras. A hilanderas tejiendo destinos peregrinos en charcos de sangre. A la gran bestia Fenrir. Las ramas del árbol del mundo. Y a un hombre con... ¿Sigue? Valka me advirtió de una gran traición. Pero la forma que tomará, no sé decirlo. Ya veo. Sabes que cumplo lo que prometo, Sigurd. Traicionar no está en mi naturaleza. Claro que no. Eres tan sólido como una columna de piedra. Vamos, mi destino espera. ¡Eivor! ¡Eivor! ¡Enda, tu enda, Fifi! Vamos, vamos a ver. ¡Emprendamos la ruta! Vale. ¡Vela! ¡No del viento! Las hijas de Aegir bendicen esta travesía. Sí. Invade una gran calma al surcar las olas. El asunto del rey Magno, Alfred. ¿Cómo va? ¿Cuánto lo has presionado? ¿Se someterá o habrá que destruirlo? Gudrun estará persiguiéndolo con su ejército por todo Wessex. Con suerte, acabará tirando a Alfred al mar. Es curioso, las preocupaciones terrenales me resultan tan ajenas. Lo hemos ganado mucho en Inglaterra y vamos a ganar aún más. Los cristianos son enemigos resistentes. Ven a un ser celestial que les dicta las órdenes, alguien superior. Es una motivación excelente. Nosotros no obedecemos, vamos a donde queremos. Cuando pienso en Fulke, en el tiempo que pasamos juntos, por más doloroso que fuera, aprendí de ella. Cosas tan extrañas y maravillosas que casi agradezco su lo del brazo. Lo que te hizo fue de una crueldad extrema. Sí, pero a cada restallido del látigo, con cada cicatriz, al perder el brazo, mis visiones se hicieron más fuertes. Si eres capaz de encontrarle el lado positivo, adelante. Pero estaba como un sacerdote. También hay sabiduría en la locura. Fíjate en su Jesús. Era un tipo rarísimo, pero ahora medio mundo lo adora.
que nadie nos creía cuando, de jóvenes, trazábamos nuestros planes bajo las mesas de las tabernas. Ni siquiera mi padre. Este es el Sigurd que también conozco. Podemos regresar ya a Inglaterra y terminar juntos lo que comenzamos. No, olvida todo eso. El futuro está adelante. Nos esperan grandes riquezas. Estoy contigo hasta el final. Menos mal que el Edén lo dejamos en la isla aquella. ¡La ventisca se nos echa encima! ¡Seguid adelante! ¡Conoces el camino! ¡Igual que mi propia mente! ¡Atravesaremos esta capa helada como la espada a la brizna de hierba! ¡No te preocupes! ¡Si morimos en un triste fiordo, seremos la vergüenza del clan! ¡Ja! ¡Desde luego! Completada. Eivor, tú y yo vamos a seguir. Quito la fraternal. Sígueme. Entramos en un reino de nieve. Sigurd. ¿No podríamos esperar a que pase esto? ¡Ah! ¡El aguijón del hielo en la piel! ¡Goza, Eivor! ¡Estamos siguiendo los pasos de los dioses! ¿Hacia dónde? ¿Más glaciares y desiertos nevados? ¡Hacia la gloria! ¿No podríamos esperar a que amaine la tormenta? ¡En el barco! ¡Donde hay viandas e hidromiel para templarnos! ¡No! ¡Debemos afrontar la adversidad para honrar a los dioses! ¡Ellos ni te buscan ni te encuentran! ¡A ellos se va! ¡Triste compañía seremos! ¡Con los huesos helados y bolas de hielo por ojos! ¡No temas el frío, Eivor! ¡A dónde vamos! ¡Ni los vientos ni la nieve te pueden tocar! Claro, no me lleva. Es un buen sitio para pegarle un flechazo ahí o un hachazo a la espalda. Y volver a salir a Inglaterra. En su sitio. ¡Ah! Hace un frío terrible, como el viento de Niflheimer. Mantén el ritmo, no debería estar lejos. Yo me pierdo. ¡Debería estar cerca! ¡La silueta de esas rocas me suena! ¡Sí! ¡Está cerca! ¡Por el bien de mis dedos helados! ¡Eso espero! Ah, sí, tío. Vamos a dar un poco más reprisa. Ser eso. Y más adelante la caverna. ¿No piensas decirme a dónde vamos? Lo vas a ver muy pronto. Pero tarde para regresar. Ahí, la cueva. Dentro está la puerta sagrada. Güey, Heller. El hielo parece frágil. ¿Podrás quitarlo? ¿Te parece?
aquí viene por la izquierda y por la derecha, ¿por dónde? Vale. Mi corazón brinca. Es ojo. Dioses. La puerta. ¿Habías estado aquí antes? En ese hueco estuvo la piedra de la saga, ¿verdad? Hace mucho tiempo, sí. Ahora está vacío. Svahoy nokvat unshmembru trurvondi kvorde un solas vras hnokadide un sum hukas reisterae hasaunsi. ¿Cómo lo has hecho eso? ¿Dónde has aprendido esas palabras? Te lo dije, Eivor. No son visiones, son recuerdos de una vida anterior. Ven. Dioses. ¿Qué sitio es este? Si subimos aquí podremos continuar. Joega, sí. ¿Y sin el fruto del Ehen esto qué sentido tiene? Sigurd, yo no sé muy bien qué decir. Todo esto es muy extraño. Confía en este lugar, Eivor. Es antiguo y sagrado. ¿A dónde lleva? Al Salón de los Caídos y a los Campos Dorados. Al Valhalla. Al Valhalla, me quiere llevar al Valhalla este. ¿Quién fabricó este ingenio? ¿Los enanos? Está hecho con delicadeza, eso es verdad. Dudo que Gunnar fuese capaz de fabricar nada mejor. ¿Y esta caverna tan profunda y tan llena de magia? Ese viejo árbol es el árbol de la vida. ¿Qué es esto? ¿Con qué majestuosidad descansa? ¿Con cuánta belleza centellea? Aquí las raíces de la vida discurren juntas. Los escaldos llorarían contemplando estas vistas. Y todavía queda más. Te juro por los nombres del padre de todo que esto es solo un aperitivo de lo que te tengo reservado. Mis visiones continúan hasta el gran salón de Odín. Pues yo tiene todo aprendido. ¿Lo sientes? ¿Las energías sagradas? Nunca he sentido nada tan grandioso. Este altar es nuestro. Voy a abrirlo para nosotros. Fíjate bien. ¿Cómo sabes estas cosas? ¿Estaban todas en tu visión? Estas y muchas más. Ahora lo recuerdo. Este antiguo altar se encendía mediante esta esfera de metal. Y esos brazos brillantes, las ramas, nos permitirán acceder al refugio de los dioses, al Valhalla. ¿Empezamos? Sigurd, ten mucho cuidado. No deberíamos jugar con los utensilios de los dioses. Habla por ti, Eivor. Puesto que yo no soy un mortal, ahora lo veo, lo sé. Sitúate en el centro y lo verás. Claro, ¿qué pasa? ¿Y esa que está colgada ahí? Alcanza la plataforma central. ¡Hostia! ¡Sigur! Pues el otro es para mí. Matada, ¿no?
Salve, oferentes. Tenemos visita. Está chufado a Matrix. Es una casa comunal. ¿No? Un montón de gente. ¡Qué guapo! Ahí estás. ¡Saludos, Trendler! ¡Bienvenido! Abby regresa para conducirnos al triunfo. ¡Hasta la gloria, Abby! ¿Son los caídos estos? Nos enorgullece servirte, Abby. Bebemos para ser fuertes. Luchamos por la gloria. ¿Tiene un brazo? Eivor, Tyr dijo que vendrías. Bienvenido. ¿Eres tú? ¿Eres la madre de Valka? ¿Svala? Eres muy perspicaz, Matalobos. Hemos tenido que esperar, Eivor, pero ya estamos aquí. Brindemos con Freya y cantemos la canción de la victoria. Sigurd, ¿qué es todo esto? Vuelves a tener brazo y has recuperado el vigor. La gloria eterna, Eivor. Hoy cenamos en el gran salón de los caídos, por fin. Quiero gritar de júbilo. Todo esto es muy hermoso. Tus visiones, al final, eran reales. ¡Es el cuerpo de batalla! ¡Ven, Tyr! ¡Vamos a luchar! ¡Acompáñanos! Adelante, Eivor. Disfruta del combate. Te has ganado tu sitio aquí. Vamos allá, a ver. ¡Qué chulo! ¿Vamos a flechar? ¡Fuerza es brutal! Vamos. Una racha. Da igual el color. Malo. Bueno. Tengo un campo de entrenamiento. Lucha contra mí. Vamos. Ay, valiente. Sigurd, este lugar es increíble. Deja de pelear con don nadie y lucha conmigo. La batalla de nuestra vida. Y no quiero inhibiciones. Aquí no tenemos nada que temer. Derrama la sangre eterna del Valhalla. Es un honor compartir el fin. ¿Qué? Me gusta el brazo otra vez. No temas, Eivor. Aquí no se acumulan cicatrices, sino saber bélico. ¡Ya terminó! Y otra vez. Es de la marmota. Comer, beber.
luchar, dormir y otra vez. Nos enorgullece servirte, Abby. ¡Riégame los labios con otro cuerno de hidromiel, hermano! ¡Bebemos para ser fuertes! ¡Marchamos por la gloria! Bueno, esta es lava. Sigurd, tu brazo ha vuelto a crecer. Nunca se fue, Eivor. No del todo. Aquí nada es permanente, ya te lo he dicho. Nada salvo el valor y la reputación de los guerreros. ¿En este sitio somos inmortales? Vamos a descubrirlo juntos. Un nuevo día. Limpio hasta la médula. Has vuelto a perder el brazo. Y volveré a recuperarlo. ¿Padre? ¿Eres tú? Vamos a buscarlo. Ese no podía ser mi padre. Abby, regresa para conducirnos al... ¡Skull! ¡Skull! Coge tu cuerno y celebra la batalla. Poeta de la guerra y militante del verso, ¿qué te está pareciendo esto? Esto es muy tremendo. Alza tu cuerno, Eivor. ¿Qué te lo impide? Mi padre, Vary, ¿lo has visto en estos salones? No. ¿Tendría que estar aquí? No, murió como un cobarde. Pero por el ojo de Odín, he creído verlo. Esto es el Valhalla. Olvida tu pesar. Deja de buscar y disfruta del merecido gozo. El viaje ha terminado. Te he visto, padre. ¿Dónde estás? Déjate ver. Allí. Nos enorgullece servirte, Abby. Grandes guerreros. ¿Habéis visto a Varin? ¿A quién? A Varin. ¿Varin? ¿Padre? La cámara me la cambian ellos, ¿no? Nos dejan correr. Ahora sí. Vaya. ¿Dónde estás? Ahí está. Sigo. Cuando lo consigo se acaba el día. ¿Cómo estará? Thank you.
sea insistente esto. ¡Te abriré en canal! Otra vez. La próxima vez que pierda este brazo, pienso matar a alguien con él. No te aburres de tus heridas. Nunca. Espera. ¡Eh, padre! Eivor, tenemos visita. Deberías haber llamado antes. Tonterías. He venido con alguien. ¡Mira! Eivor, mírate. Vaya combatiente has llegado a ser. No puedo sentir mayor orgullo. ¿Cómo has llegado a este lugar? ¿No te acuerdas de nuestra gran batalla? De cómo luchamos mano a mano con tu madre, Sigurd y el resto de clanes. Luchamos nosotros, padre. Tú no. Moriste como un cobarde. Eivor, disfruta del momento. Tu padre está aquí. ¿Has perdido toda tu ilusión por vivir? Ese no era mi padre. Era una mentira. No era una mentira. Era un regalo. Aquí tengo poder. Puedo hacer lo que me venga en gana. Deseabas ver a tu padre e hice que ocurriese tan sencillo como respirar. Según la ley de Odín, mi padre no puede entrar aquí. Y no deseo verlo donde no le corresponde. Tu padre murió haciendo lo que consideró necesario para salvarte. Murió por protegerte. No, él... Esto es el final del camino, Eivor. Estás en el Valhalla, los eternos campos dorados. Ven, la guerra nos llama. Es el día. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo traen aquí a los caídos? Eso solo lo saben las valquirias. No puede ser verdad. Esto no está nada bien. No sufras, Eivor. Mira, tus amigos te acompañan. Todas las personas a las que quieres están aquí contigo. Son reales. Esto no es una mentira.
Este lugar es lo que tú quieras que sea, Eivor. No deseo esto. De esta forma no. ¿Aceptarías una muerte sin sentido alguno? El éxtasis que siento es una ilusión. Prefiero graznar como un cuervo a cantar una canción falsa. Sea una ilusión o no, aquí no hay muerte, dolor, pérdida, ni traición. Eso no sucede ahí fuera. ¿Seguro que quieres vivir una mentira? Soy una anciana castigada por los achaques. No me quedaba mucho tiempo de vida, así que me despedí de mi querida Valka y vine aquí. Te deseo lo mejor, Svala, pero esto no es para mí. He de ver a Sigurd. Ahora. ¡Va a ser tu fin! El brazo. Siempre igual con el brazo. Sigurd, esto es una ilusión. No es real. Vámonos. Regresa a Inglaterra conmigo. Nuestro pueblo nos necesita. No. En ese mundo no soy nadie. Aquí soy alguien. Alguien poderoso. Un dios. Aquí puedo vivir eternamente. Aquí no puedo morir. No sé si es lava la otra que está clinchada ahí. Mueren las vacas, la familia, hasta tú. Lo único que nunca muere es la reputación de los muertos. Aquí no tienes reputación, pero allí aún estás a tiempo de tenerla. Cada día la misma guerra vacía, la misma victoria hueca, derramando sangre que sabe a agua y huele a hierba. Sabes bien lo que es una auténtica batalla, la verdadera gloria. Esto no lo es. Lo sabes. Hermano, es hora de irse. ¿Estoy destinado a seguirte a todas partes hasta el final de mi vida? Muy bien. Nos vamos. No os quedáis. No os permito que os vayáis. ¿Por qué abandonar esto y la gloria por la que tanto has luchado? Ven conmigo. Es un honor caminar a tu lado, Eivor. Los guerreros cantarán eternamente tus hazañas. Llaman Matalobos. Estuviste a las puertas de la muerte y luchaste para no atravesarlas. Has derramado el vino del cuervo en combate para teñir reinos de rojo. Un repaso de todo.
derrotado y coronado a reyes a tu antojo, sin doblegarte ante nadie. Te has mantenido firme donde tu hermano ha flaqueado, y aún así acudiste en su auxilio. Has derrotado a grandes enemigos en tu corta vida. Te has ganado tu sitio aquí, Eivor. ¡Acéptalo! ¡Apártate! Mi pueblo me necesita. Te he dado todo lo que querías. Todo lo que necesitabas. ¡No me has dado nada! ¡Yo me lo he ganado! Yo te despejé el camino. Yo guié tu hacha. Eras una mosca revoloteando en mis oídos. ¿Cómo osas rechazarme? Tienes ante ti todo en lo que crees, y aún así lo cuestionas. Incluso cuestionas a los dioses. Ay, ay. Lucha con mi escudo. No te menosprecies. Tu salón de los caídos no es más que un sueño. ¿No es más que un sueño? Los sueños son tan reales como el resto de las cosas. ¿Acaso los sueños no nos inspiran? ¿No nos producen miedo? ¿No llevan a los hombres a lograr grandes hazañas? Tiene día, sí. No soñaré más. Yo sí que tengo. Pues acaba la conversación. No tuve que decir sí con él. Y ya se acaba la conversación, se tuvo que ir. Muy guapo. ¿Puedo irme? ¡Ah! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Hostia! ¡Sitio está aquí! ¡Conmigo! Pisado eso, tío. No me deja, tiene el control de tu hacha.
entre cobardes! ¡Bastardo de un pordiosero! ¡Levántate y lucha, esclavo de arma endeble! ¡Qué bueno! Padres. Déjame ahora y no serás nada. Conmigo tienes sabiduría, gloria, poder. ¿Qué más necesitas? Sigurd, ¿estás? ¿Estás conmigo? ¡Sigurd! ¡Ah! El ahorcado se ha despertado. ¡Hostia! Y vuelve a pisar el suelo. ¡Eivor! ¿Esto qué es? ¡Ten cuidado! ¿Basim? ¿Qué haces? Acércate, Eivor. Deja que te vea bien. Es el padre, el Basim. ¡Suéltalo, Basim! De la orden. Todo este tiempo estaba mirando al sol. Me cegaba y no veía la verdad. Eras tú. Eras tú a quien quería desde el principio. ¿Nos has seguido hasta aquí? ¿Como un zorro cobarde escondido entre los arbustos? Frustraste mi destino, matalobos. Quebrantaste mis esperanzas. Está loco, Eivor. Acaba con él. Ven, Eivor. Ven a salvar al príncipe tullido de los cuervos muertos. ¡Ah! ¿Estás herido? No es nada. Mata a ese vaca. Debes sufrir mil veces lo que yo he sufrido. Pero te ayuda también. Mi hijo, Eivor. Estoy hablando de mi hijo. No sabes lo que dices, Basim. No hay perdón posible. Compartimos mucho en Inglaterra. Luchamos y sangramos juntos. Ponle vida, ponle vida. Busca en el manantial de tu memoria. Si no le pones vida, no hay derecho a esto. Hostia. Combatir. ¡Hablemos! Llevo una eternidad esperando este momento. No hay nada que hablar. Solo quiero matarte. Me dio una paliza, tío. Enséñame el cuello. ¡Enséñamelo! ¡Luces el beso de un lobo! ¿Cómo no? ¡Ya! ¡Levántate! Ahora sí. Mi hijo no habrá sufrido en vano. Habla sin sentido, como un borracho en una taberna. Oh. Mi
Se ha hecho para que no me enganche. Tío, ¿tengo que tirar? No puedo escapar. No puedo escapar. Se va a hacer aquí, mira. Esto más interesante. Metamos a Sigurd en la contienda. ¡Cobarde! ¡Enfréntate a mí! ¡Lucha contra mí! A morir. No me gusta hacer esto, justiciero. Siempre me trataste bien, pero elegiste el bando equivocado. Yo soy tu premio, Basim. Ven. Sí, que lo eres. ¿No te vas a morir? ¡No aquí! ¡Ni me vas a matar tú! Ah, son raciones, lo que me dan. Te dejaré aquí agonizante, como una fruta podrida en un árbol moribundo. Moriste una vez y morirás de nuevo. Voy a llegar al círculo. Thank you.
Ah, lo mete ahí dentro. ¡Sigurd! ¡Detén esto! ¡Aplaca su fuego! ¡Sigurd! Está. Pero en la oscuridad. Bien. Desgraciado. ¿Cuánto tiempo llevaría Basim planeando esta traición? Nah, me han censurado. No puedo disparar flecha. Por los dioses. Ah, voy chungo. ¿Voy a estar rodeado de malditos traidores toda la vida? Esto no acaba nunca. ¿Quieres contarme algo? Habla entonces. Necesito descansar un momento. Deja que me siente. La rabia que sentía ese hombre, su furia, es algo que he visto antes, pero no sé dónde. Deliraba, Sigurd. Había perdido la razón. No se lo tengas en cuenta. No estoy enfadado. Todas estas cosas que veo y siento, sé que son reales. Lo sé, hermano. Ahora más que nunca, lo que decías era verdad. Deberíamos ir pensando en volver a casa. Es un largo viaje y no me encuentro bien. A casa. Eivor, en nuestro viaje hasta aquí pensé en los buenos y en los malos momentos de nuestra amistad. Ya no soy el que era. Mi momento como Jarl del clan se acaba. Tú debes ser nuestro líder. ¿Lo dices en serio? Cuando Dak te desafió y te retó en duelo, dejaste que muriese dignamente y con honor a pesar de su traición. Hizo lo que creía correcto. Y eso es digno de respeto. Recuerdo que en Oxfordshire, buscando la piedra de la saga, no estabas de acuerdo con mis órdenes, pero las aceptabas. Cuestionabas mis métodos, mis objetivos, pero no me desobedecías. Recuerdo y admiro cómo nos guiaste desde Noruega hasta Inglaterra. Controlabas mi ira para que me centrase en mis ambiciones. Fueron momentos difíciles. En mi ausencia, entre la niebla de la confusión, has mostrado tu fuerza, tu sabiduría y tu liderazgo. Allá donde vayas, Eivor, te seguiré. Tienes que liderar el clan. Gracias, hermano. No pienso defraudarte. Mejor era una prueba. Te noto atormentado. Hace años, antes de irnos a Inglaterra, tuve una visión. Una visión que predecía una traición. Yo iba a traicionarte. Me negué a creerlo. Me decía a mí mismo que jamás haría algo así. Pero desde entonces, te he ido arrebatando tus sueños. Inglaterra, el Valhalla. Si te he hecho daño, hermano, voy a enmendar mis errores. No podemos cambiar el destino, Eivor. Está todo decidido desde el día en que nacemos. Enfadarme por eso sería como pelear contra el mar. Una lucha absurda y sin sentido. Somos dos cuervos exhaustos que han forjado juntos su leyenda. Una historia para la posteridad. Como se predijo. Completa la trama de la profecía. Nos salimos con Layla. Thank you.
Vex, voy a salir. Despacio, Leila. ¿Estabas mirando mis vídeos? ¿Qué demonios era eso? Creo que era la solución a nuestro problema. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Desmond. Desmond, ¿qué pasa con él? Ponía copas antes de unirse a nosotros. Bastante mal, por cierto. Entonces supo cuál era su verdadero propósito. Era como... no sé decirlo, como una singularidad, un punto de fuga, ¿sabes? Toda la historia de la humanidad parecía converger en él. En 2012 se produjo una enorme eyección de masa coronal solar que debería haber extinguido la vida en la Tierra. La recuerdo. Ya trabajaba en Abstergo. Fue Desmond quien nos salvó. Él supo cómo detenerla. Abstergo se atribuyó el mérito. Dijeron que fue algo de su red de satélites. Pero es una patraña. Fue Desmond. Él pulsó el interruptor que salvó el mundo. Pero ese interruptor sigue encendido y generando un campo magnético. Y cada día es más potente. Y el templo que encontró Eivor es donde se origina ese campo. Eso es. Y lleva funcionando 8 años, haciéndose más y más fuerte. Tiene que ser muy peligroso por el calor y la radiación. Eso da igual. Tenemos que apagarlo y arreglar esto. No, no, no. Echa el freno. Todavía nos protege. Todo esto empieza a cobrar sentido. Todo lo que he hecho y todo lo que he aprendido conduce a este momento. Esta vez vas a necesitar el cetro para protegerte. Si no, no vas a llegar más allá de la primera puerta. Vale, entendido. Bueno, estoy lista. Vale, prepararé la furgo. Contactaré con el barco. Puede estar en el puerto de Boston mañana por la noche. Gracias, Vex. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí, en esta parte. Y en el siguiente continuaremos con el desenlace de Assassin's Creed Valhalla. Ya sabéis, si os ha gustado, darle un like, suscribiros al canal para más. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.